El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad Michoacana signaron este viernes un acuerdo que vincula a ambas instituciones para brindar atención preventiva a través de clínicas del estudiante a jóvenes universitarios. El rector Medardo Serna González y el delegado del IMSS, Román Acosta Rosales, signaron el convenio que implica atender prevención en embarazos no deseados, enfermedades crónico-degenerativas en la juventud, enfermedades de transmisión sexual, obesidad, sobrepeso, reproducción y adicciones, todos de carácter preventivo e informativo. Para ello, implica a los alumnos de la carrera de enfermería para unir los programas institucional de promoción de la salud de la Universidad Michoacana y el programa PrevenIMS de la citada institución federal para emprender actividades conjuntas. Es así que se instalarán módulos con 4 profesionistas del área de la salud cada uno, de quienes 2 de ellos serán prestadores de servicio social recién egresados de la carrera de enfermería, explicó el rector Medardo Serna González, quien signó el acuerdo junto al delegado. Es así que son 160 alumnos en total que cumplirán en los 2 turnos con este deber escolar de prestar su servicio social en estos módulos. El proyecto contempla de entrada la ubicación de estos de manera gradual en todas las dependencias universitarias que incluyen a las escuelas preparatorias. Por su parte, el delegado Román Acosta dijo que el IMSS planea la implementación de centros juvenils en edificios de la Universidad Michoacana también, que serán atendidos por personal universitario capacitado por esa dependencia federal, lo cual va implícito en el convenio asignado. A su vez, la universidad aportará personal con los citados alumnos de enfermería y también insumos. Se pretende instalar estos módulos aparte del que está ya en medicina y que tiene trabajando 2 años y es el único, próximamente podría ser en el edificio de idiomas que registra una amplia población flotante en ingeniería química, la facultad por su ubicación al centro de Ciudad Universitaria y la facultad de contaduría que concentra la población más numerosa del campus Nicolaita. Serna González refirió con respecto a los edificios no concentrados en CU que se contempla instalar también un módulo de salud en la facultad de Derecho y otro en el Instituto de Investigaciones Históricas. Teresa de la Torre, respuesta.